Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la sesión que comenzamos el lunes pasado sobre oportunidades de desarrollar un plan para eficiencia energética en los municipios. Antes de arrancar con la presentación que estaba prevista, vamos a tomar unos minutos para responder algunas de las preguntas que nos hicieron llegar y que por tema de tiempo el lunes no pudimos responder. Así que vamos a ir sobre algunas de las preguntas que fueron acercando por el chat. Ahí también invitarlos a que, bueno, al final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde también vamos a poder seguir intercambiando. Bueno, algunas de las preguntas estaban enfocadas a temas de herramientas o medidas para promocionar temas de construcción eficiente o incluso llegar al tema de energía neta cero o casi cero, como también se menciona en algunas iniciativas a nivel internacional. ¿Y qué incentivos había del lado de los inversores constructores? Bueno, eso lo vamos a ver hoy a lo largo de la presentación. También había alguna inquietud respecto de la política de migratoria entre las ciudades y las oportunidades en pueblos más pequeños, pueblos del interior, y que eso facilitaría algunas cosas. Y acá, claramente no tengo la respuesta de si hay una política de fomentar la migración a las ciudades pequeñas. Lo que sí me permito usar esta pregunta como un disparador y una reflexión de que más allá de que haya o no haya esa política y más allá de las políticas que se puedan implementar, la realidad es que en todos y cada uno de los consumos de energía tenemos una oportunidad de hacer eficiencia energética. Y me parece que lo importante y un poco la idea de esta presentación es pensada especialmente para los gobiernos municipales, lo importante es ver qué podemos hacer dentro de nuestro ámbito de actuación. Porque claramente no es lo mismo lo que puedan hacer los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales o de estados, o los gobiernos municipales, o incluso nosotros mismos como ciudadanos, o incluso el sector privado. Pero la oportunidad la tenemos todos al alcance de la mano y me parece que es importante reflexionar dentro de nuestro alcance qué es lo que podemos poner en marcha, qué va a ser totalmente complementario con lo que hagan todos los otros actores. Digo, no caigamos por ahí en la excusa de que, bueno, si el gobierno nacional, provincial o el municipal o el típico, bueno, pero si el mayor emisor de gases de efecto invernadero es Estados Unidos o China, no. Cada uno hagámonos responsables de lo que nos toca y tratemos de gestionar e implementar eficiencia energética en nuestro ámbito de actuación. Había otra pregunta que estaba referida en el caso de Neuquén, que tiene muchas reservas de gas, si no es más conveniente invertir en otro tipo de infraestructura para explotar las energías renovables. Bueno, acá no vamos a entrar en la comparación de inversiones en hidrocarburos o en renovables. También voy a usar esta pregunta para recordarles que cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos en cómo usamos esos recursos, ya sea hidrocarburos, ya sea energía solar, energía eólica, son todas fuentes de energía del lado de la oferta. Y cuando hablamos de eficiencia, tenemos que trabajar del lado de la demanda siempre, no importa cuál sea la fuente primaria que nos provee energía, porque aun cuando sea renovable, vamos a tener una oportunidad de ser más eficientes en el consumo de esa energía renovable, y mucho más aún cuando provenga de combustibles fósiles. Se hablaba del tema de información, también preguntaban si había si se hacían o no se hacían balances energéticos a nivel provincial o a nivel municipal. En el caso particular de Argentina, ahí no tengo información de otros países. En todos los países hacen balance energético nacional, eso no hay ninguna duda. Muchos de los países de la región tienen además balance de energía útil, que es entender dentro de cada sector en qué se usa la energía. Por ejemplo, en el sector residencial, cuánta de la energía se usa para climatización, para cocción, para agua caliente sanitaria, en fin, iluminación, los distintos usos. Dentro del sector industrial lo mismo y de transporte lo mismo. Varios países de la región lo han desarrollado y es un insumo
absolutamente útil para decidir y definir políticas públicas. Ahora, si se hacen a nivel provincial o municipal, a nivel provincial, en el caso de Argentina, se desarrollaron en algunas provincias. Acá hay algunas cuestiones que empiezan a ser un poco más complejas porque tienen que ver cómo se contabilizan algún tipo de energía, si se hace desde la oferta o desde la demanda. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones metodológicas, que es lo mismo que pasa un poco con los inventarios, ¿no? Uno cuando hace el inventario y los funcionarios municipales que hicieron inventarios de sus municipios lo saben bien, que uno tiene que definir el límite del municipio. Y cuando vemos energía, es de energía estacionaria, tanto alcance 1 como alcance 2. Pero bueno, con el balance de energía pasa lo mismo. ¿Qué contabilizamos? La oferta, si es una provincia, por ejemplo, productora de energía, como puede ser Neuquén, como mencionábamos recién, o el propio consumo de Neuquén. Y normalmente se hacen las dos cosas, se miran las dos cosas. Eso depende de los gobiernos provinciales, que en el caso de Argentina son autónomos, en otros países de la región también, y hay un poco de todo, ¿no? La constitución política de los países y también de la política energética de cada país. A nivel municipal, no tengo referencia de que haya algún municipio que haya hecho su balance energético municipal, que podría ser un ejercicio que se haga en conjunto o en paralelo con los inventarios. No tengo referencia, si algún municipio lo hizo, sería interesante conocerlo, si nos pueden compartir su experiencia. Después, bueno, temas de construcciones los vamos a ver un poco más en detalle en la presentación. Y la pregunta es si existen municipios en Argentina que hayan realizado estudios en todas las áreas que mencionamos. Bueno, un municipio que haya abarcado todas las áreas, no conozco, pero sí distintos municipios que han ido avanzando sobre algunas de las áreas que mencionamos la vez pasada. La idea es invitarlos a recorrer y a enfocarse en todas las áreas o en aquellas que sean prioritarias, ¿no? Siempre priorizando las que puedan tener mayor impacto. Entonces, ahora voy a volver a la presentación. Y vamos a retomar la presentación del otro día, del lunes. Esto un poco para retomar dónde habíamos quedado. Habíamos hablado que para tener un plan de eficiencia energética a nivel gobierno, sería bueno contar con organización y arreglos institucionales dedicados a la materia, con normativa, con información, con incentivos y con capacidades. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, cómo se puede implementar desde los municipios. Esto también a modo de repaso, era una distribución típica de los gases de efecto invernadero municipales. Teníamos una parte menor del lado de residuos, en el orden del 30% del transporte y más de un 50% la energía estacionaria. Y el gráfico de la derecha era la distribución también estándar, que no necesariamente va a coincidir con alguno de los municipios, pero que podría ser bastante aproximada a muchos de los que quizás hoy nos están escuchando, donde tenemos el sector residencial. El sector industrial va a depender de qué tanta presencia de industrias tenga ese municipio, el comercial y público y otros. Típicamente, si hay más presencia del sector industrial, va a ir probablemente avance sobre el porcentaje del comercial y público. A nivel región y a nivel países, podemos pensar en que lo que es energía, bueno, esto es solo energía estacionaria, no tenemos el transporte, pero en general, si incluyéramos transporte, es un tercio el transporte, un tercio el sector residencial y un tercio la industria, ¿no? Como grandes números también para tener en cuenta. Entonces, vamos a ver qué se podría hacer desde un municipio en lo que tiene que ver con organización y arreglos institucionales. La idea es que
pudieran tener un área municipal con foco en la eficiencia energética, más allá de los proyectos, o que incluso incorpore el tema de proyectos de eficiencia energética. Y cuando hablo de un área, no estoy pensando en algo, una organización muy grande. Sabemos que acá tenemos municipios de los más diversos, desde ciudades grandes hasta ciudades muy pequeñitas. Claramente ese área puede ser desde un equipo de algunas personas hasta una persona incluso part-time, pero lo importante con esto es que haya alguien o un equipo de personas que tengan dentro de sus funciones y dentro de sus responsabilidades en el municipio pensar en estos planes de eficiencia energética en toda la comunidad. Típicamente la eficiencia energética es transversal, es otra de las características que yo el otro día, bueno, no lo mencioné con estos términos, pero al estar presente en todos los sectores de consumo, se debe articular de manera transversal con otras áreas de gobierno, y si miramos lo que puede ser una estructura de gobierno municipal, si hubiera un área o un responsable de temas de eficiencia energética, deberá articular con Hacienda o Economía, con el área legal para la parte de normativa, con el área de obras públicas para la parte de proyectos, con el área de medio ambiente, transporte o movilidad, si tuvieran también un sector, y el Consejo Deliberante, que muchas veces es clave para avanzar en ordenanzas municipales o ciertas aprobaciones que tienen que sí o sí pasar por el Consejo. En este punto es importante tener una línea de base por sector y objetivos y metas de corto y mediano plazo. Cuando digo línea de base es entender un poco lo que mencionaba recién. Quizás si tuviéramos un balance energético municipal sería muy útil, pero si no, tratar de entender de la manera más detallada posible cómo se consume la energía en cada uno de los sectores y ponernos objetivos acorde a eso, ¿no? Y también para el corto y mediano plazo. Creo que uno de los mayores desafíos que tiene la eficiencia energética, no solamente en los gobiernos municipales, sino también en los gobiernos nacionales, es poder trascender las políticas más allá de los 4, 5 o 6 años de gobierno que tenga cada administración. Es importantísimo tener planes a mediano y largo plazo, porque si nosotros como municipios, por ejemplo, muchos han adherido a ser carbono neutral al 2050, pero si no somos capaces de definir planes a 10 o 15 años, difícilmente vayamos a alcanzar ese objetivo al 2050, porque el objetivo al 2050 se construye recorriendo y avanzando en distintos puntos a lo largo de los años, de los 30 años que tenemos por delante. Entonces, yo sé que es todo un desafío, entiendo perfectamente que muchas veces es difícil, que el día a día nos supera de muchas maneras. Bueno, hoy tenemos además la particularidad del COVID-19 que cambió de un día para el otro la agenda y las prioridades, pero es importante tener presente esto. Necesitamos objetivos y metas de corto plazo, sí, pero también que contribuyan a las metas de mediano y de largo plazo. Y el otro punto importante en lo que tiene que ver con arreglos institucionales y la organización es alinear las políticas de eficiencia energética de los municipios con las políticas que haya a nivel provincial y las políticas que haya a nivel nacional. Es importante trabajar alineado con las otras instancias de gobierno y que no sean cosas que van cada una por carriles diferentes, porque trabajando bajo una misma línea, manteniendo, por supuesto, las autonomías que correspondan, pero sí tratando de fijar una línea común, un camino que más o menos se pueda recorrer en conjunto, eso seguramente va a ayudar muchísimo a que esto realmente avance y que se concrete y que se establezca en el mediano y largo plazo. Bueno, acá es una tarea que les había encomendado desde la sesión pasada para hoy, y era
un poco una invitación a que reflexionen en cada uno de los sectores, sector público, comercial, residencial, industria y transporte, cómo desde los municipios se puede trabajar implementando normativas en temas de información, generando incentivos para que las medidas de eficiencia energética prosperen y desarrollando capacidades. Todo esto basado en que haya arreglos institucionales sólidos que puedan coordinar y de alguna manera organizar todos estos puntos. A lo largo de la sesión de hoy vamos a ir viendo cómo se puede implementar en cada uno de los sectores estos cuatro puntos de la izquierda. En el sector público municipal, que es el primero que se podría atacar y que además es el que naturalmente uno mira cuando está en el gobierno municipal y dice, bueno, ¿qué podemos hacer dentro de del consumo de energía de nuestro propio municipio? Y acá está un poco representado, los consumos de energía suelen estar asociados al alumbrado público, a los consumos en las propias edificaciones municipales que tienen que ver con no solamente las sedes de gobierno, sino en algunos casos, y eso va a depender mucho y cambia de un país al otro, pero puede también haber hospitales de ámbito municipal, incluso en algunos casos escuelas y algún otro tipo de dependencias. Entonces, la parte de alumbrado público y edificios en términos más generales. También hay transporte municipal, hay flotas municipales, tanto en lo que tiene que ver con la recolección de residuos, que muchas veces es de índole municipal, digo, en realidad es algo que siempre es de índole municipal, a veces son flotas propias y otras veces son servicios tercerizados. En cualquiera de los dos casos está bajo la órbita municipal y se puede gestionar directamente sobre esos consumos. Y, perdón, tengo algún temita con la pantalla. Y también el tema de transporte público, cuando en algunos casos es de competencia municipal, ¿no? Transporte público de pasajeros o incluso las propias flotas de vehículos livianos, de automóviles, de los funcionarios municipales. Incluso en algunos casos hay temas de flotas vehiculares asociadas a lo que tiene que ver con seguridad, porque hay policías municipales o control de tránsito, en fin, suele haber distintas formas de flotas vehiculares de municipios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y desde lo normativo, en el caso tanto de edificaciones como alumbrado público, lo que puede hacer el municipio es establecer estándares mínimos de compra, estándares mínimos de eficiencia energética. ¿Qué es un estándar mínimo? Es decir, bueno, no vamos a comprar con presupuesto municipal este tipo de equipamientos que no tenga una eficiencia mínima de tal valor. Eso puede ser desde luminarias de alumbrado público hasta equipamiento para los propios edificios municipales, como puede ser aire acondicionado, bombas para los sistemas de agua, motores para, no sé, ascensores, calderas para los hospitales, en caso que hubiera hospitales, en fin, una cantidad de equipamiento que suelen comprar los municipios para sus propias instalaciones y que muchas veces lo que ocurre es que se compra por precio. Entonces ahí el desafío es tener una normativa que exija que aquella área que hace las compras públicas municipales tenga incorporado estándares mínimos o incluso que pueden ser mandatorios, es decir, bueno, no se puede comprar menos de X eficiencia energética en cada tipo de equipamiento, o incluso puede ser que requiera un análisis del consumo de energía en la vida útil, donde entonces lo que hago es comprar aquello que sea más costo efectivo en toda la vida útil, no lo que sea más barato al inicio, sino aquello que en la vida útil de una luminaria, por ejemplo, me dé el menor costo, el menor valor actual. Y seguramente eso un poco lo van a cubrir en las próximas sesiones cuando se hable de los proyectos. Pero una manera, además de tener el proyecto puntual,
es incorporarlo como una normativa interna del municipio. Después podemos implementar también sistemas de gestión de la energía en las instalaciones municipales, tanto por edificios como también en las flotas de transporte, y esto lo dejo ahí un momento en stand-by porque lo vamos a ver un poquito más en detalle en unos minutos. Lo que tiene que ver con información, y es un poco lo que hablábamos del balance de energía, bueno, tratar dentro de las instalaciones municipales, hacer un relevamiento de los consumos y tratar de identificar los usos significativos de la energía, que también lo vamos a ver dentro del sistema de gestión. Lo mismo para las flotas de transporte. En cuanto a los incentivos dentro de las instalaciones municipales, una de las barreras que se ve, y esto lo he visto en distintos ámbitos de la administración pública, en algunos países de Latinoamérica para los que he hecho un estudio, incluso algunos municipios de Argentina y también en el sector público nacional de Argentina, es cómo se utilizan, quién utiliza los ahorros una vez que implementamos un proyecto de eficiencia energética. Y eso es clave, porque uno de los principales incentivos para hacer eficiencia energética es lo que yo voy a ahorrar una vez que tenga implementada la medida, ¿no? Por ejemplo, un cambio de luminarias. Ahora bien, si pongamos el ejemplo de un hospital, que podría ser un hospital municipal, que en muchos países hay hospitales de jurisdicción municipal. Si ese hospital implementa un proyecto de cogeneración, por ejemplo, que es el típico proyecto que tiene oportunidad en hospital, el ahorro obtenido por esa cogeneración, ¿quién lo capitaliza? ¿Lo capitaliza el propio hospital? ¿Lo capitaliza el municipio en su conjunto? ¿Se utiliza para más proyectos de eficiencia energética? ¿Se utiliza para otros proyectos con otras prioridades? Bueno, es clave que aquellas áreas que tengan la responsabilidad o la misión de implementar medidas de eficiencia energética puedan capitalizar parte de esos ahorros, que no sea un ahorro que queda en la Secretaría de Hacienda y que después se diluye en el presupuesto del año siguiente y de los años subsiguientes, sino que efectivamente se pueda utilizar o para profundizar las medidas de eficiencia energética dentro de esa instalación o para otros requisitos, porque los presupuestos públicos siempre son de alguna manera cortos o insuficientes para todo lo que uno quisiera hacer, ahí no importa si hablamos de qué país hablamos, de la región o si es presupuesto provincial, nacional o municipal, siempre hay cosas que quedan sin hacer. Entonces, si me preguntan, a mí el esquema que más me gusta es que parte de los ahorros, una parte se reinvierta en eficiencia energética y la otra parte se puede utilizar en la misma organización para estos gastos o estos requerimientos que no, normalmente no se podrían cubrir. O incluso, en el caso de las flotas, también recambiar unidades, tener unidades más modernas, en fin, se puede, pero que vuelva al mismo área o al mismo sector que realizó los esfuerzos y los proyectos de eficiencia energética. Y para eso hay otra cosa que es clave y que es muy difícil cuando uno habla de presupuestos públicos, y es que hay que pensar en que ningún proyecto de eficiencia energética se va a repagar en un solo año. Entonces, cuando yo invierto, tenemos que tener el incentivo, y eso está bastante vinculado con la normativa, probablemente deba haber alguna normativa que regule eso, que habilite proyectos plurianuales, porque es muy difícil embarcarse en un proyecto de eficiencia energética que tiene un repago de 3-4 años y está muy bien, pero si yo la inversión la hago en el año 1 y el ahorro de los otros años no lo puedo capturar, y la verdad es que es dificilísimo de explicar, de conseguir aprobación y de poder realmente implementarlos y llevarlo adelante. Entonces, es clave poder de alguna manera incluir o prever proyectos de inversión plurianuales, que yo hago la inversión el año 1 y que me comprometo a recuperar esa inversión con los ahorros a lo largo de la vida útil. Y eso
es súper importante. En lo que tiene que ver con generación de capacidades, bueno, arrancar por campañas de sensibilización de todos los empleados del sector público, porque todos son usuarios de energía en algún punto en su lugar de trabajo, pero también tener capacitaciones técnicas específicas en función de cuál sea el rol de esos empleados. Si están a cargo de un área de mantenimiento, claramente la capacitación que tienen que tener es mucho más focalizada que aquel que es solamente un usuario de energía en las instalaciones municipales. Y en el lado de lo que tiene que ver con el transporte, además de esto, en realidad, también hay una parte que tiene que ver con capacitación, que es la conducción eficiente, y hay incluso varios ensayos, estudios a nivel internacional que indican que una conducción eficiente con ciertas pautas de manejo puede reducir hasta entre un 10 y un 15% el consumo de combustible para el mismo trayecto, para el mismo servicio. Entonces, claramente ahí hay una oportunidad de capacitar a los conductores que sean empleados municipales o que sean de contratistas municipales, porque acá pensemos que no necesariamente tienen que ser empleados propios, pero si yo contrato un servicio para la recolección de basura, por el transporte del personal, o incluso doy una licencia para un transporte público de pasajeros, para que puedan para que tengan el servicio a nivel municipal, bueno, podría exigirles que todos los conductores, todos los choferes, hagan un curso de conducción eficiente. Podría ser al inicio de la concesión del servicio, puede ser al momento de ingresar al sector público en esa función o al momento de la renovación de la licencia de conducir. Ahí hay una oportunidad y claramente se puede aprovechar directamente, porque todo esto que estoy mencionando está bajo la competencia de los gobiernos municipales. Acá les dejo, y vamos, antes de empezar a hablar un poquito de sistemas de gestión de la energía, la CONUE, que es la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía de México, tiene muchísima bibliografía sobre eficiencia energética, pero en particular tiene un manual, que acá abajo les dejo el link, para la implementación de un sistema de gestión de la energía en gobiernos municipales. La verdad que sería interesante que puedan consultarlo. Nosotros ahora vamos a ir sobre algunos de los conceptos principales. Tendremos que hacer un par de sesiones para poder ir en detalle sobre el tema de sistemas de gestión, pero vamos a avanzar con algunos conceptos. Lo primero que quiero compartir con ustedes es el concepto de desempeño energético, que es más allá de la eficiencia energética. Cuando hablamos de sistemas de gestión de la energía, que tenemos la norma ISO 50001, que es el estándar internacional que estipula los requisitos para implementar un sistema de gestión de la energía. Existen otras normas internacionales o algunos países tienen las propias. El concepto es el mismo. Y acá lo que es importante es hablar de desempeño energético, que es un concepto mucho más amplio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el uso de la energía, el consumo de la energía y la eficiencia energética. ¿Y qué es esto que parece casi un juego de palabras? Bueno, cuando hablamos de uso de la energía, tiene que ver con aspectos cualitativos, con aspectos de hábito y de operación. Y también está relacionado con para qué uso la energía, para qué la uso. La uso para iluminación, la uso para calefacción en invierno, para climatización en verano, la uso para producir agua caliente sanitaria, la uso para bombeo de agua. Los sistemas de bombeo de agua también tienen un rol muy crítico en el consumo de energía y muchas veces están en la jurisdicción municipal. No necesariamente, pero puede llegar a ser uno de los mayores consumos en un municipio, de lo que son las propias instalaciones. Entonces, el uso de la energía tiene que ver con para qué la uso, es decir, la función, y tiene que ver en cómo la uso, ¿sí? Vamos a ir por el ejemplo de la luz, que es la más fácil de ilustrar los tres conceptos. Yo uso la energía para iluminar
el alumbrado público, por ejemplo, y lo que tiene que ver con aspectos de hábito y operación podría ser que, o vamos a ir a un ejemplo, una oficina municipal, o bueno, si prendo o apago la luz cuando me voy de la oficina, ¿sí? El otro punto tiene que ver con el consumo de la energía y es cuánto consumo. Y cuánto consumo está muy vinculado al hábito, obviamente. Si yo cuando salgo de una habitación y no hay nadie, no apago la luz, voy a estar consumiendo más, pero también cuánto consumo para el uso que le tengo que dar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para iluminación, hay estándares de iluminación que tienen que ver con el nivel de iluminación por metro cuadrado, con los lúmenes que tiene esa iluminación, que es la prestación que yo estoy obteniendo de esas luminarias. Entonces, una de las cosas que tienen que ver con la cantidad de energía que consumo es si yo estoy usando los lúmenes correctos de esa iluminación. Puede pasar que esté usando más, que esté sobreiluminando. Y ahí a veces pasa incluso en el alumbrado público, algunos se tientan y pretenden que la calle sea casi un estadio de fútbol. En realidad no. Hay estándares internacionales, pero también muchos países tienen los propios. Decir, bueno, para ciertos usos, que puede ser oficinas, puede ser una escuela, puede ser un hospital o una calle o una avenida, cada uno de esos espacios tiene estipulado un nivel de iluminación determinado. No en todos lados, en todos estos lugares que yo mencioné, necesitamos la misma cantidad de energía, de iluminación, y tampoco la misma cantidad de energía. Entonces, si yo tengo un lugar sobreiluminado, voy a gastar más energía aún cuando el uso que haga, que es esto de apago la luz cuando salgo de la oficina, sea correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? Son dos conceptos diferentes. Y el tercero es lo que llamamos eficiencia energética, que está vinculado directamente con aspectos tecnológicos. Y ahí viene de esta luz que yo les decía, o las lámparas, por ejemplo, son LED o son halógenas o son de sodio, de vapor de sodio en el caso de alumbrado público. Y es distinto. Y lo importante es que cuando hablamos de desempeño energético tenemos que tener en cuenta las tres dimensiones al mismo tiempo, porque yo puedo tener la luminaria más eficiente, porque compré la mejor del mercado, la más eficiente, que es la que me da más lúmenes por kilowatt hora de energía consumida, ¿sí? Ahora, si esa luminaria eficiente la dejo prendida cuando no hay nadie, o en el caso del alumbrado público, la dejo prendida de día, y tampoco me sirve. O sea, estoy haciendo un mal uso de una tecnología eficiente. O si, por ejemplo, volviendo al alumbrado público, estoy sobreiluminando, estoy poniendo más lúmenes que los que las buenas prácticas o la reglamentación me indican que necesito para ese uso, para ese lugar en particular, y también voy a estar consumiendo más. Entonces, tener la mejor tecnología no me exime de hacer un buen uso de la energía y de analizar si el consumo de la energía para ese servicio o esa instalación es el adecuado. Permanentemente tenemos que estar monitoreando las tres cosas. Y en el otro extremo, aún con una tecnología ineficiente, puedo hacer un buen uso de la energía y puedo asegurarme que el consumo que tenga esa energía va a estar optimizado. No va a ser el más bajo posible porque la eficiencia, porque el equipo que tengo no es el más eficiente, pero va a estar optimizado basado en el equipamiento que yo tengo al alcance. Entonces, acá es en qué se basa un sistema de gestión de la energía. Acá lo que vemos, esto es como cualquier otro sistema de gestión, se basa en el círculo de mejora continua, el círculo de Deming, de planificar, hacer, verificar y actuar. Perdón. Y estas cuatro etapas están dentro de lo que es un sistema de gestión de la energía.
acá están las descripciones, en el planificar tenemos que primero entender el contexto de la organización, si es un municipio, bueno, quiénes son nuestros actores de interés, cómo establecer una política energética, un equipo de gestión de la energía que lo mencionaba en la parte de organización, establecer los usos significativos de energía, los indicadores de desempeño, línea de base, objetivos, metas y planes de acción. El hacer tiene que ver con implementar estos planes de acción que se derivan de la etapa de planificación, el verificar, conseguir y medir la evolución del sistema y las revisiones, y el actuar es tomar acciones para corregir un poco lo que identifiqué durante la verificación y volver a iniciar una nueva planificación en función de la experiencia del primer loop. Esto, como les decía, podría llevar un par de sesiones más. Me quiero detener en un par de puntos que tienen que ver con la identificación, con la planificación energética. Dentro de la planificación de energética tenemos 4 etapas: la identificación de usos y consumos de energía, la determinación de los usos significativos de la energía, la definición de los objetivos y metas y los planes de acción. Para identificar los usos y consumos de energía, la norma ISO 50001 lo llama revisión energética, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es ver cuánto consumo y qué tipo de energía consumo, o sea, las cantidades y las fuentes, cuánto consumo de energía eléctrica, cuánto de gas natural, de combustibles líquidos, en fin, de todos los consumos. ¿Qué variables afectan ese consumo? Si estamos hablando de un consumo para climatización, por ejemplo, y bueno, obviamente ese consumo va a estar dependiendo de la estacionalidad. En verano vamos a consumir más que en invierno o una temporada media. Si estamos hablando de un sector productivo, puede depender de la calidad de la materia prima. Si estamos hablando de un edificio administrativo, puede depender de la cantidad de gente, de la ocupación. En una escuela puede depender de la cantidad de turnos que tenga para esa escuela. El uso de la energía es para qué la uso. Si la uso, esto que decía, para iluminación, calefacción y demás. La capacidad de gestionar tiene que ver con quién es responsable, si hay alguien, un encargado de mantenimiento, que prende y apaga las luces o prende y apaga el equipo de aire acondicionado, o si tengo un timer o un control automático. Bueno, ¿quién o qué gestiona ese consumo? Y si hay asociada alguna medición que sea confiable y representativa. Y acá también, algo importante es que para hacer todo esto no es que tengo que tener mediciones en todos los puntos de consumo. Puedo empezar a hacer este ejercicio solamente con la factura de energía eléctrica y consumo de gas natural y los consumos de combustibles líquidos y hacer el ejercicio y ahora vamos a ver priorizar dónde quizás tiene sentido hacer o incorporar mediciones automáticas. Esto es una tabla que es una como puede ser otra, pero que se las dejo para que les sirva para empezar a hacer este ejercicio, que tiene que ver con el recorrido que hay que ir haciendo, es tomar un área y un sector, es decir, dónde estoy consumiendo energía, la fuente, qué estoy consumiendo, energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo, gasoil, lo que sea, para qué uso la energía, iluminación, calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, equipamiento, o sea, acá poner el nombre de la identificación del equipamiento, ¿sí? Si tenemos el modelo incluso, o referenciarlo de alguna manera, podría ser, no sé, el aire acondicionado de la sala de atención al usuario de la municipalidad, para dar un ejemplo. La potencia del equipo, esto no es nada más ni nada menos que el consumo de la placa o del manual. El factor de carga que tiene que ver a cuánto esto, si lo estoy usando en toda su máxima potencia o no, o si hay alguna manera de que yo pueda regular esa potencia, ese consumo. Por ejemplo, el aire acondicionado lo puedo tener prendido todo el día, pero ustedes vieron que el aire, salvo la tecnología inverter, prende y apaga a medida que la temperatura ambiente va variando. Bueno, esto muchas veces este factor es estimado, pero
hay que empezar a hacer un ejercicio y tratar de entender cuál es ese porcentaje. La frecuencia de uso, que esto tiene que ver directamente con las horas de encendido, si es un equipamiento, que pueden ser horas por día, horas por mes. Hay algunos servicios, algunos consumos que tienen consumos continuos, como puede ser un hospital que está a las 24 horas funcionando todo el año, o hay edificios administrativos que funcionan solo de lunes a viernes en un horario acotado, e incluso algunos que quizás hasta cierran en cierta época de verano. Bueno, eso habrá que también identificarlo. El consumo tiene que ver con el cuánto energía consumo, que no es ni más ni menos que la multiplicación de estos tres valores, ¿no? Es la potencia, que es la energía por unidad de tiempo, el factor de carga y cuánto lo uso a lo largo del día o del mes, y después se puede anualizar ese consumo. Las variables que impactan en ese consumo, si hay alguien o algo que maneje esas variables, y esto es quién prende y apaga las luces, o quizás tengo un sensor de presencia en un área, o tengo un timer, o tengo una célula fotosensible, porque son luces exteriores que quiero que se prendan cuando empieza a oscurecer o se apaguen cuando a la mañana cuando empieza el día. Bueno, si hay alguien o algo que lo maneja, identificarlo y dejar un espacio para ver si, en función de lo que vamos a ver ahora, si ese uso es significativo o no. Los usos significativos de la energía son los que tienen un consumo energético sustancial o ofrecen un potencial considerable para la mejora del desempeño energético. Esto cada uno puede definir qué es significativo y qué es sustancial. En general, sustancial está vinculado con los mayores consumos, y el criterio más utilizado para definir los usos significativos de la energía es hacer un gráfico de Pareto, aunque no es el único, pero es el más útil y es el primero que debería hacerse, porque es el que nos permite tener un primer ranking de todos esos usos a lo largo de todas las instalaciones. Y podemos llegar a tener este tipo de resultados. Este es un ejemplo de cómo están ubicados los distintos usos: refrigeración, iluminación, ascensores, lavandería, bombas y otros equipos. Esto es un ejemplo para un edificio público, para un hospital en particular. Y acá es cómo están estos equipos, uno puestos uno al lado del otro, y en la línea azul es la energía, el consumo de energía acumulado. Esto es energía al año, donde están obviamente incluidas las estacionalidades. Voy poniendo todos los consumos que identifiqué en la otra tabla, de mayor a menor, y la línea azul es el acumulado, que es ir sumando todos los consumos que se ve de este lado. Y lo que nos muestra esto, que es el típico diagrama de Pareto, es que quizás yo pueda tener muchísimos equipos, hay incluso casos donde estos pueden ser 100 o 200 equipos, pero el 80% del consumo de energía está acotado a 10 equipos en este caso. Y estos serían los que definimos como uso significativo de la energía. Entonces, esto es un ejercicio que es interesante, y les diría que es casi hasta imprescindible hacer en las instalaciones municipales. Tener esta tabla, identificar, por supuesto que es un trabajo y requiere cierta dedicación al inicio, sí, pero una vez que podemos tenerlos, ordenarlos con este criterio, identificar aquellos que realmente impactan mucho en el consumo de energía, nos va a permitir enfocar todo lo que hagamos después en estos usos que son los que denominamos usos significativos. Y volviendo a la planificación energética, dijimos identificación de usos y consumos, determinación de uses, y cuando tenemos que definir los objetivos y metas y el plan de acción, y dentro de ese plan de acción va a haber acciones con inversión que van a requerir proyectos, y se va a ver en el resto de las sesiones cómo encarar esos proyectos, pero también muchas veces hay cuestiones que surgen que no requieren inversión, que se pueden hacer e implementar rápidamente, y donde el impacto es alto. ¿Y por qué? Porque estoy impactando sobre esos usos significativos. La recomendación es la definición de estos objetivos y metas, y el plan de acción enfocarlo en esos usos significativos que identificamos.
Entonces, hasta acá es todo lo que podemos hacer dentro de las instalaciones municipales. Y esto también vale para las flotas de transporte, porque el mismo ejercicio de la tabla esa que les comentaba recién se puede hacer con los vehículos. Entonces, en vez de avanzar sobre si tenemos una flota vehicular grande, bueno, vamos a avanzar con aquellos que tienen un uso intensivo, que requieren que más consumo de combustible. Me voy a enfocar en el auto que lleva el funcionario una vez a la mañana y lo trae a la tarde a su casa. Y no, me voy a enfocar en el transporte público que está en permanente uso a lo largo de todo el día. Ahora, dijimos que hasta ahí es qué puede hacer el municipio dentro de sus propias instalaciones. Ahora vamos a ver cómo podemos actuar sobre el resto de los consumos de energía de los municipios que también generan gases de efecto invernadero por consumo de energía estacionaria e impactan directamente en los inventarios. Y como vimos al principio, el aporte de estos sectores puede ser mucho más significativo que el de los propios municipios. Perdón. En el caso del sector comercial y residencial, lo que tiene que ver con normativa, hay una normativa que me animaría a decir que casi todos los países de la región está en la órbita municipal y tiene que ver con los códigos de construcción. Los códigos de construcción son municipales, tanto las construcciones nuevas como las refacciones o ampliaciones son aprobadas dentro de las instancias municipales y ahí es donde los municipios tienen una enorme oportunidad de incorporar exigencias, requerimientos para que las construcciones y las refacciones dentro de los límites del municipio empiecen a ser cada vez más eficientes. Y esto no significa que de un día para el otro pongan un código súper exigente y porque también tenemos que ver quién va a construir, cómo lo va a construir, pero puede ser algo que sea paulatino. Nosotros en Argentina hay un muy buen caso de éxito que es el municipio de Rosario, donde comenzaron con las construcciones de mayor tamaño, orientadas más a lo que es el sector comercial, las grandes superficies, y después fueron bajando a las exigencias, fueron incrementando las exigencias para superficies de menor tamaño. Y eso es algo que pueden hacer, les diría casi inmediatamente, que podría tener un impacto enorme. A nivel global, todavía las oportunidades de eficiencia energética en la construcción no están capturadas, las oportunidades que hay son enormes y ahí los códigos de construcción son herramientas claves. En el caso de normativa, también se podría pensar que para grandes superficies, y cuando digo grandes superficies, bueno, en cada municipio sabrá determinar qué es una gran superficie para su jurisdicción, porque quizás para un municipio grande una gran superficie es arriba de 1000 metros cuadrados, y estamos hablando de shopping, supermercados, cines, hospitales privados, por ejemplo, que también están del lado del sector comercial, escuelas privadas. ¿Y cómo? Porque ustedes pueden pensar, bueno, pero es un privado, ¿cómo me meto yo como municipio en el ámbito privado? Bueno, el municipio le otorga la habilitación municipal para que ese comercio, del rubro que sea, funcione, ¿no? En la mayoría de los municipios eso es así. Bueno, yo podría, para el otorgamiento de esa habilitación, exigirles, ahí puse un sistema de gestión de la energía como un caso extremo, pero también puedo exigirles que me digan cuánta energía van a consumir desde el inicio de la operación y cuál es el plan que tienen para ir monitoreando esa energía, para ir no solamente mejorando el consumo a lo largo del tiempo, sino cómo van a hacer que eso no se les desbande y que crezca el consumo de energía. Porque en definitiva el consumo de esas superficies va a impactar en los gases de efecto invernadero que emitan los municipios. Si no logran controlar eso, difícilmente lleguemos al objetivo de carbono neutral. El tema de información es fundamental. La concientización y sensibilización ciudadana, trabajar en los puntos verdes que muchos municipios tienen. Y la concientización y sensibilización ciudadana, ahí cuentan con una herramienta que es maravillosa, que es que el día a día
del ciudadano ocurre en los municipios. La presencia territorial, el encuentro territorial del ciudadano con las autoridades de gobierno ocurre principalmente en los municipios, sea porque tienen el manejo de los espacios públicos, donde puede haber desde puntos verdes hasta campañas de información, en plazas, en centros comunitarios, en los propios edificios públicos donde la gente diariamente va a hacer trámites, tienen numerosos puntos de contacto directo con el ciudadano. Y eso es tiene un valor enorme. Entonces, ahí es donde hay una oportunidad para aprovecharla muy, muy importante. Y también, asociado a los códigos de construcción, está el etiquetado de viviendas. El etiquetado de viviendas es una metodología que funciona muy parecido al etiquetado de electrodomésticos, donde mediante un procedimiento, un profesional capacitado para eso, típicamente ingenieros, arquitectos, maestros mayor de obra, implementa el procedimiento y dice, bueno, esta vivienda tiene un consumo por año y por metro cuadrado X, que es lo que eso se llama o se conoce como índice de prestaciones energéticas, y es informativo, no dice que si es mucho o es poco. Obviamente que el consumo de una vivienda va a depender del tipo de construcción, que es una de las cosas que impactan en la determinación de esa etiqueta, pero también dónde está localizada. No es lo mismo una vivienda en Centroamérica, donde tiene un clima cálido todo el año, que una vivienda en el sur de Argentina, donde hay temperaturas por debajo de 0 grados en invierno. Entonces, ahí la oportunidad es que a nivel municipal, y la verdad que el clima es el mismo dentro de todo el municipio, entonces pueden decir, bueno, empezamos a implementar el etiquetado de viviendas, que sea informativo en principio, facilitar que esa información, que esos procedimientos se apliquen, y en algún punto se puede linkear con los códigos de construcción. ¿Por qué? Porque el código de construcción puede decir, bueno, las viviendas nuevas tienen que empezar a tener para este municipio un índice de prestación energética X. Entonces, eso lo que me obliga es que cada vez más se empiece a implementar este procedimiento y esté asociado a la aprobación de los códigos de construcción. Después hablamos de los incentivos. Perdón, voy a controlar la hora que ya queda poco tiempo. Los incentivos que tiene el municipio hacia el ciudadano. Bueno, todo esto se puede hacer por normativa, por exigencia, claramente, pero también puedo hacerlo con algún incentivo económico para el vecino. ¿A través de qué? Y del ABL, del impuesto municipal, de las tasas de seguridad e higiene que se cobran a los comercios y de las habilitaciones. Y en el caso del sector residencial también, ABL, trámites asociados a construcción y nuevas refacciones. Y seguramente estarán pensando, bueno, que viva, pero es parte de nuestros ingresos, sí, lo sé y lo reconozco, pero muchas veces, y hay algunas experiencias internacionales, que lo que se hace es estas tasas, estos tributos municipales, no es que se eximen, entonces el municipio pasa a perder ingresos, porque además sería una discusión muy difícil de dar con Hacienda, sino lo que se hace es se redistribuye. Por ejemplo, en el caso del ABL, podría cobrarle un ABL más caro a aquellas viviendas con peor prestación energética y uno más barato a las que tengan mejor índice de prestación energética. ¿De qué manera? De manera tal que la suma de todo, de cara a las contribuciones que recibe el municipio, sea neutro, pero de cara al vecino haya incentivos para hacer refacciones o construcciones de viviendas más eficientes. Lo mismo para el sector comercial. Y, bueno, claramente es más fácil empezar por el sector comercial que el residencial porque está más acotado, son menos actores y con menos actores impacto en más superficie y más consumo. Y el tema de capacitaciones técnicas, voy a sacar la cámara porque me indica que tengo algún tema de conexión.
Ahí, Agustín, por favor, avísame si es que no se escuchara bien. No, se Lo escucha que tiene que bien. ver con capacitar. ¿Se escucha? Perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, el tema de capacidades, generar capacitaciones técnicas tanto para el sector comercial como en el sector residencial. Esto de incorporar contenidos a las escuelas, sé también que muchas veces las escuelas dependen de la jurisdicción provincial, pero podrían trabajar alineados con los gobiernos provinciales para ver de qué manera dentro de las escuelas se pueden incorporar contenidos, así como se incorporan muchas veces temas de sustentabilidad, de reciclado de residuos, bueno, también incorporar contenidos de eficiencia energética en las escuelas para que vayan a las esa información vaya a las casas. Del sector industrial y transporte. Otra vez, el tema del sistema de gestión de la energía obligatorio, acá dice obligatorio o voluntario, podría ser para algunas industrias también al momento de dar las habilitaciones o al momento de cobrar las tasas de seguridad e higiene. ¿Y por qué obligatorio o voluntario? Porque obligatorio es, bueno, mandatorio a partir de consumos, una declaración de sus consumos y de sus planes de mejora. Y nada más, porque la fuerza de la normativa o de la regulación tiene que ver con eso, o también podrías ser voluntario en el sentido de que para todo aquel que presente un plan de gestión de la energía y lo actualice periódicamente, puede tener algún beneficio también asociado con lo que son las tasas de seguridad e higiene y el ABL o las habilitaciones en general. Pueden usarse como pasa no pasa, ¿no? Es decir, bueno, al momento de dar la habilitación, además de un montón de cosas de requisitos que hoy ya se tienen, bueno, incluir, por ejemplo, cuál va a ser el consumo de energía previsto de esa instalación. Eso creo que debería ser casi de mínima, ¿no? Es decir, bueno, además decime cuánta energía tenés previsto consumir, cómo la vas a suministrar y cómo la vas a gestionar, vas a asegurarte que ese consumo no se dispare. Perdón. Información, acá se podría promover en aquellos municipios que tienen más presencia industrial, hay muchos que tienen parques industriales o que son ciudades naturalmente industriales. En Argentina tenemos varios casos, bueno, el caso de Rosario tiene las zonas aledañas también varios polos industriales. Entonces, ahí se podría promover algo más a nivel sectorial de las industrias de la zona. Mencioné ya lo de las tasas de seguridad e higiene, muchas veces los incentivos vienen asociados del tema normativo, ¿sí? O la información, decir, bueno, aquellos que empiecen a reportar periódicamente, anualmente, por ejemplo, sus consumos y que en los primeros 2 años tengan una reducción del consumo de energía X, van a tener una promoción y una reducción en las tasas de seguridad e higiene o en el BL o en lo que sea. En generación de capacidades, y ahí es clave articular con las provincias y con los países. Hay un modelo que se llama de redes de aprendizaje, que acá en Argentina se está llevando a cabo 6 redes, en México se lleva adelante hace muchísimos años ese modelo, con muy buenos resultados, y tiene que ver con juntar un grupo de entre 10 y 12 empresas, pueden ser sector industrial, incluso con comercial mezclado, distintos sectores, y acompañarlas en la implementación de un sistema de gestión de la energía. Estos suelen ser programas voluntarios. La ventaja es que se podría hacer a nivel local, donde junto varias industrias locales, algunos comercios de grandes superficies, incluso algunas instalaciones públicas. Y esto también ayuda a compartir experiencias y a impulsar a que empiecen a incorporar sistemas de gestión de la energía y en cuanto vean los beneficios, ya el beneficio propio para la industria, si yo los obligo a implementar un sistema de gestión de la energía, créanme que una reducción de la tasa de seguridad e higiene va a ser la primer zanahoria que le demos. Pero en cuanto empiecen a implementar el sistema de gestión, van a ver que los ahorros, la energía que ellos consumen son varias veces más alto que el incentivo de reducir un porcentaje de la tasa de seguridad e higiene. Entonces, esto podría ser
el primer año o el segundo o en poca cantidad, pero que sea como el impulsor, porque esto una vez que lo implementan sigue avanzando solo. En el transporte pasa lo mismo, muchas veces dentro de la jurisdicción, de la competencia municipal, están las habilitaciones del transporte público de pasajeros, ¿sí? El transporte público, el transporte de cargas, un poco menos, pero sí el transporte de pasajeros. Y ahí hay también una oportunidad de, en el otorgamiento de las concesiones, un sistema de gestión o algo parecido a un incipiente sistema de gestión. Todo esto no se puede hacer de un día para el otro, hay que hacerlo, pensarlo en etapas, de manera de ir acompañando y de no generar una resistencia enorme. De cara a los ciudadanos, las campañas de conducción eficiente, promoción de la movilidad limpia, que sé que muchos municipios lo están haciendo, el uso de bicicletas, la extensión de bicisendas y demás, también ayuda a complementar todo lo que es el sector transporte. Otra vez aparece el tema de las habilitaciones en lo que son empresas de transporte público o de pasajeros y transporte de cargas. Y en lo que es licencias de conducir, también ahí hay un incentivo, pues las licencias de conducir la mayoría de las veces las otorgan los municipios, cobran por eso, y podrían, por ejemplo, atarlas a que al momento de sacar la licencia o de renovarla, incluir un curso de conducción eficiente, junto con el que ya hoy se hace en muchos sitios de manejo responsable de cara a la seguridad. Bueno, ¿por qué no incluir en esos cursos conceptos y mensajes de conducción eficiente de manera obligatoria al momento de sacar la licencia o de renovarla? Y ni hablar lo que tiene que ver con licencias profesionales, ¿no? De conductores tanto de ómnibus como de camiones o transportes de cargas pesadas. Entonces, hasta acá barrimos todo. Un poco la conclusión final es que se pueden desarrollar los 5 componentes desde los municipios y el impacto puede estar más allá de las propias instalaciones municipales, donde claramente podemos impactar y mucho, pero el impacto ese se puede potenciar y expandir de una manera increíble si se trabaja sobre los otros sectores. Y acá me gustaría hacer un sondeo que teníamos preparado ahí, Agustín, te pido si lo podemos compartir, de una pregunta para que ustedes digan o comenten qué barreras ven para implementar todo esto que vinimos charlando en sus municipios. Ahí lo inicié. Yo no lo veo, ¿puede ser? Ah, no lo ves, creo que sí, está votando la gente. Bueno. Voy comentando. Voy a dejar de compartir así lo veo. Acá. Bueno, sabes que no veo nada, así que decime más o menos cuánta gente ha votado y lo podemos cerrar y compartir. Bueno, hasta ahora votó el 63%. Bueno, dejamos unos minutitos más. No me deja dejar de compartir la... Ahí lo puedes ver el sondeo, Andrea.
Bueno, ahí podemos verlo. Vamos a frenar. Ahí estoy compartiendo los Sabes que resultados, no yo sé no. si los ves. Sí, no, no lo veo. Espérate que. Te los leo, si no, no hay A problema. ver. Dale, por favor, porque no, no creo que tengo que dejar de, no me deja dejar de compartir pantalla para. Dale. El ¿Ahí ves mi 53%. pantalla? No, yo estoy viendo el sondeo. Bien. El 53% votó que es la falta de presupuesto. El Sí. 70% votó que es falta de capacidades técnicas en el personal municipal. El 46% votó dificultades en aprobar ordenanzas por cuestiones políticas. El 34% votó poco o nulo interés por parte de los ciudadanos. Y el 28% votó poca dimensión de la capacidad de impacto que tienen los municipios sobre otros sectores. O sea, la Bien. mayoría de los votos fueron a la falta de presupuesto y a la falta de capacidades técnicas en el personal municipal. Bueno, bien, bueno, gracias, gracias a todos los que participaron en el sondeo. Bueno, fíjense que acá quizás dos cosas, ¿no? El tema de la capacidad es clave. Yo creo que ahí, además de las capacidades técnicas dentro de los municipios, que bueno, en actividades como esta, la idea es contribuir a mejorar esas capacidades. También tiene que ver con el conocimiento de niveles más altos de toma de decisión, no en cuanto a capacidad técnica, porque claramente los intendentes no son los que van a ir a implementar en el día a día muchas de estas cosas, sino con el conocimiento de que todas estas herramientas están disponibles y que se pueden implementar y que se pueden capturar muchos de los beneficios que fuimos comentando. Y no necesariamente está atado a temas de presupuesto. Fíjense que en muchas de las acciones que comentamos no necesitan presupuesto, porque sobre todo las que están en los otros sectores. Por eso ahí me interesa dejarles el mensaje de que hacer este ejercicio, este análisis de dónde pueden influir en que el resto de los sectores del municipio, sí trabajar en el municipal y está perfecto. Y ahí muchas veces hay necesidad de presupuesto, pero también hay cosas para hacer con poco o casi nulo presupuesto, como les decía, cuando se implementan sistemas de gestión de la energía y se pueden capturar beneficios bastante rápido sin necesidad de alto puesto inicial. Después sí empieza a haber necesidad para presupuestos de proyecto. Ahí es clave también tener identificado y priorizado los proyectos. El presupuesto, sino también del impacto y arrancar por aquellos que son más costo efectivos. Pero de nuevo, es importante ver todas las instancias donde los gobiernos municipales pueden impactar sobre el resto de los sectores de consumo, que además son los que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero en el ámbito municipal. Entonces, lo dije varias veces, pero lo voy a volver a repetir. Acá hay una herramienta que no solamente es algo que está disponible para que lo utilicen todas estas recomendaciones, sino que es absolutamente necesario que ver de qué manera se impacta sobre los otros sectores, porque si no, si solamente se enfocan en los proyectos de las instalaciones municipales, el compromiso de carbono neutralidad al 2050 es muy difícil de alcanzar porque las emisiones de gases de efecto invernadero las están generando otros, no las están generando las instalaciones municipales. Entonces ahí es donde creo que hay que trabajar y por qué tiene sentido trabajar cada vez más fuerte en estos temas. Agustín, ¿están viendo la pantalla ahora? Correcto, Andrea, estamos viendo la pantalla. Sí, Sí, perfecto. sí. Y para finalizar, antes de ir a las preguntas, un poco retomar esta imagen que el otro día les conté del Solar Impulse, que es un buen ejemplo de sinergias entre eficiencia y renovables. Pero acá, como cierre, la eficiencia energética es, pensémosla como una fuente de energía más,
pero es una fuente que todos tenemos en abundancia. No importa si tienen recursos energéticos, recursos naturales, o sea, si están en buenas zonas de vientos, de alta radiación solar, si tienen hidrocarburos, represas, todo eso no importa. Y la contribución que se puede hacer con eficiencia energética para alcanzar los objetivos a largo plazo es de muy alto impacto. El desafío y la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de nuevo, como al inicio de la presentación, desde el lugar que nos toque, todos podemos impactar, todos podemos implementar medidas de eficiencia energética como ciudadanos de decisión, como responsables a cargo de distintas instancias de un municipio y también como el sector privado del lado productivo. Bueno, todos y cada uno de nosotros podemos y tenemos, diría, la responsabilidad de hacer que el impacto de la eficiencia energética sea realmente efectivo y sea capturado en toda su oportunidad. Hasta acá mi presentación y quedamos abiertos al espacio de preguntas. Bueno, voy a activar la cámara, así compartimos la cámara, las preguntas. Sí. Vamos a hacer una serie de preguntas que escribieron en YouTube y acá en la plataforma GoToWebinar. Bueno, la primera pregunta, piden algunos ejemplos prácticos en edificios públicos y locales de cómo ser más eficiente. Bueno, ahí tiene que ver con lo que les decía de identificar todos los usos, porque el tema es que no todos los edificios públicos son iguales, no todos los edificios públicos tienen la misma función, porque podemos hablar del Palacio Municipal, podemos hablar de un hospital, podemos hablar de una sala de una salita sanitaria pequeña. Entonces, las oportunidades típicamente, si es un edificio administrativo, están en iluminación, en climatización, porque sea que estamos en climas extremos, calurosos, o en climas como Argentina o Chile, que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, la energía utilizada para climatización es alta. El bombeo de agua también lleva un alto consumo de energía. Y medidas prácticas, y desde establecer procedimientos de cómo se usa la energía, en el sentido de decir, bueno, un procedimiento de en qué momento se prenden las luces de todo el edificio y en qué horario se apagan, poner un temporizador, poner sensores de movimiento en los lugares donde normalmente no hay mucha circulación de gente. Entonces, a veces hay superficies extendidas, iluminadas, que no necesitan estar iluminadas todo el tiempo. El tema de iluminación exterior, lo mismo, poner sensores de iluminación, de luminosidad, células fotosensibles. Todos estos son inversiones de muy, muy bajo costo y se pueden implementar rápidamente. Lo que tiene que ver con climatización también se puede, o sea, donde manualmente se setee la temperatura en función de la temperatura exterior y no poner todos los días la calefacción o el aire acondicionado a la misma temperatura y ya está, o incluso dejarlo prendido fines de semana o durante la noche. Digo, esa es la medida más básica, decir, bueno, asegurarme que alguien, el responsable de esa instalación, prende y apaga esos equipos a la hora que corresponde. Asegurarme que el seteo de temperatura es acorde con la temperatura exterior y no que nos morimos de frío en verano y nos morimos de calor en invierno. Y de ahí en más, hay un abanico de posibilidades enorme, por eso es importante hacer el ejercicio que les decía de tratar de identificar uso por uso, equipo por equipo, para entender y definir cuáles son los prioritarios, para encontrar ese 20% que se están consumiendo el 80% de la energía, porque esos van a ser los que amerite que ponga más esfuerzo en la gestión, que ponga también más esfuerzo en conseguir un presupuesto para hacer un recambio de equipamiento en caso que tenga equipamiento muy viejo, o incluso hacer mejoras edilicias en los propios edificios. Muchas gracias, Andrea.
También preguntan si es recomendable una secretaría de uso racional y eficiente de la energía. A nivel municipal, me imagino, sí, es Sí, supongo recomendable también. un área. Cada uno dependerá de la estructura que tenga ese gobierno municipal, qué capacidad tienen de abrir más áreas. Lo ideal sería que sea un área dedicada al tema, que sea transversal, que no dependa, por ejemplo, del área de medio ambiente, sino que sea transversal dependiendo de o la Secretaría de Gobierno o del propio jefe de gobierno. ¿Por qué? Por esto que yo hablaba de que tiene que interactuar con Hacienda, tiene que interactuar con transporte, con el área legal, también con el Consejo Deliberante. Entonces, lo ideal sería que esté al máximo nivel posible y después llamémosla secretaría, subsecretaría, dirección, no importa tanto. Es importante que exista la figura, que exista el área y que tenga un reporte directo al más alto nivel para que pueda incidir sobre los otros niveles, porque si lo que tenemos es una persona que reporta a alguien dentro del área de medio ambiente, cuando le va a decir al de Hacienda, necesito presupuesto, y digo, tiene poca posibilidad de que esa discusión ocurra. Por eso necesitamos a alguien con un empoderamiento al más alto nivel. Perfecto, Andrea, muy clara. También preguntan, para el caso de licitaciones de transporte público de pasajeros, ¿se podría incluir alguna cláusula que impulse el uso de electromovilidad a mediano plazo? Claro, sí, totalmente. Ahí lo enfoqué quizás más en las flotas existentes, pero también el tema de cuando hablamos de compras municipales, si eso está dentro de la jurisdicción municipal, también hacer una compra de vehículos más eficientes podría incluir el tema de Gracias, Andrea. no Desde comprarlo como Litu municipio, pero preguntan. cuando voy a dar una concesión de a renovar una, podría exigirlo. Hola. No sé si, sí, no sé si se cortó la. Sí, ¿Me se corta un escuchás? poquito, por eso apagué la cámara. Ah, perfecto, está bien. Desde YouTube también preguntan si la medición de este índice de eficiencia energética para las viviendas tiene que ver con las certificaciones LEED. ¿Me escuchás, Andrea? Hola. Sí, Andrea, ¿se escuchó la pregunta o la vuelvo No, a por favor, si lo puedes Ah, repetir. dale. Que desde YouTube preguntaron si la medición de este índice de eficiencia energética para viviendas tiene que ver con las certificaciones LEED. No, la certificación LEED, que es una certificación internacional, es más alta incluso. El índice de prestación energética en el caso de Argentina está determinado por la norma IRAM 11.900 y lo que hace es una de la performance energética de todo lo que es la parte constructiva, o sea, lo que es la envolvente y la cubierta de la vivienda, pero las instalaciones que van a impactar en el uso de iluminación, de agua caliente sanitaria y de climatización. Tiene que ver también en cuenta la ubicación de la vivienda en el sentido de cuánto aprovecha o no la luz natural, cuánto aprovecha o no la parte constructiva, el tema de la climatización, porque una vivienda en un clima frío, por ejemplo, debería estar más orientada al norte para las horas de calor, mientras que una vivienda en un clima más cálido o tropical debiera ser exactamente lo contrario, ¿no? Evitar la exposición en las mayores horas de asoleamiento. Entonces, la norma tiene en cuenta todas esas cosas para un uso estándar. No tiene en cuenta cuestiones de ocupación. Por ejemplo, la misma vivienda, si lo usa una persona o una familia de 6 personas, y bueno, seguramente en la realidad el norma lo evalúa en condiciones estándar de ocupación y de uso. Gracias, Andrea.
También preguntan si existen programas que financien o estimulen la adquisición de equipos muy eficientes, a precio más reducido o financiado por el Estado a precio razonable. Te perdí la primera parte de la pregunta, Agustín. Te repito, si existen programas que financien o estimulen la adquisición de equipos muy eficientes a precio más reducido o financiado por el Estado a precio razonable. No, hoy no. No acá en Argentina, por lo menos. No, no sé si en otro país existe. Hoy está la etiqueta y en algunos casos hay un estándar mínimo que tiene que ver con que no se pueden comercializar equipos por debajo de cierto estándar. Pero no, no hay una promoción en términos económicos, que sería ideal. Gracias, Andrea. Bueno, vamos pasando a las últimas preguntas. A escala nacional, ¿qué normativa o herramienta para incentivar políticas de eficiencia energética recomendás que utilicemos en el comienzo de la aplicación del sistema de gestión de energía? Bueno, la herramienta es así como les mencioné, la guía esta de México, que me pareció interesante compartir, que está enfocada exclusivamente para gobiernos municipales, pero también hay guías para implementar el sistema de gestión de la energía en distintos sectores, además de la entender primero cómo funciona, suele ser más efectivo leer las guías que la norma como todas las normas generales la primera recomendación, identificar todos los usos, eso lo pueden hacer pensando en tener un sistema de gestión de la energía funcionando mucho mejor. Gracias, Andrea. Se está escuchando medio cortado. También preguntan si conoces a municipios que ya estén trabajando con el sello de vivienda sustentable desde Nación. ¿Algún ejemplo? No, se están trabajando en algunos casos, pero en particular del sello de vivienda sustentable no tengo referencia. Perfecto. Hola. Bueno, pasamos a la última pregunta, que dice, ¿qué metodología se usa para monitorear el consumo energético a nivel residencial y cómo se logra tener datos del uso final de energía? Vuelvo a repetir, Andrea. Sí, por favor. Sí. Dicen, ¿qué metodología se usa para monitorear el consumo energético a nivel residencial y cómo se logra tener datos del uso final de la energía? No, se corta. Ahí se escucha. Igualmente, si no se puede responder, yo guardo las preguntas y No, no te al escuché la inicio. pregunta, perdón. Si Bueno, querés ahora pasar, la. sí, te respondo por ahí. Dale, ahora la desarrollo de nuevo. Y si no, cortamos acá y la próxima sesión vamos a responder estas preguntas o mediante un mail general. Pero te vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué metodología se usa para monitorear el consumo energético a nivel residencial y cómo se logra tener datos del uso final de energía? Bueno, el uso final de energía es a partir de lo que comentaba, que es el balance de energía útil, que en varios países de la región lo tienen desarrollado. Argentina está en proceso de desarrollarlo. Para el sector residencial en particular,
se está desarrollando basado en los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares, que se hizo entre 2017 y 2018, que fue una encuesta en 50.000 hogares, donde se pregunta, entre muchísimas otras cosas, qué tipo de equipamiento tienen, cuáles son los patrones de uso, cuáles, si tienen en cuenta la etiqueta para el momento de consumo y demás, y de esa manera se estima, digo, hay toda una metodología detrás, cómo está distribuido el uso de la energía dentro del sector residencial. Pero hoy no lo tenemos terminado. Sí, hay otros países como Paraguay, Uruguay, creo que Ecuador también tiene su balance de energía útil. Y no es solo para el sector residencial, sino también para el sector industrial y transporte. Perú tiene también. Bueno, muchas gracias, Andrea, por responder las preguntas y por estar presente en estas dos sesiones. Bueno, también agradecerle a todos los presentes. La próxima sesión va a ser el próximo jueves 3 de septiembre a la misma hora. Las preguntas que desarrollaron se las voy a pasar a Andrea y me la responde y yo las voy a cargar en el aula virtual para que todos puedan tener acceso a ellas y sacarse las dudas. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima sesión. Saludos. Bárbaro, gracias Agustín, saludos a todos.